Y un fin de semana con mucha actividad del patinaje de carreras y el torneo de transición organizado por la Federación en la sede de Envigado. Allí, protagonismo de los locales con los patinadores del Club Pine. Frente a los jóvenes patinadores de clubes de Bogotá, El Valle, los de Pine se impusieron. El Club Pine de Envigado fue el más rápido en su pista y ante su público hizo respetar la casa al quedarse con el título general de transición al conseguir 114 puntos por encima de los 63 puntos de Élite Bogotá y 40 de Felinos del Valle. Desde un principio demostramos que éramos capaces, estábamos en la casa de nosotros y gracias a Dios los triunfos se nos dieron a todos los deportistas. En el campeonato corrieron las nuevas promesas del patinaje nacional. Además, la federación reacomodó las edades de las categorías para que los jóvenes de 15 años tengan más competencia. Ya nos tocaría más duro, en cambio así ya sería como más nivelada, aunque es muy bueno correr con los de la categoría mayor porque uno se esfuerza mucho. La próxima reunión del patinaje de velocidad será el 26 de febrero en Boyacá, donde se realizará la primera Copa Infantil.